no tenemos ningún tipo de información en particular. Esa imputación nos parece total y absolutamente absurda y carente de fundamento. Todos conocen la actividad que hacía Rocío San Miguel en el país y sabemos que es una labor de documentación en el área de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí entendimos es que esto es un patrón claro de desaparición forzada. Hemos acudido a los órganos que presuntamente la tienen detenida y nos informan que ya no está allí. Vale decir que habiendo manifestado el fiscal que está detenida sin haber informado jamás quién la detuvo, a la orden de quién la puso y qué decisión se ha tomado en su contra, porque ha pasado muchísimo tiempo, entonces entendemos que es un caso claro de desaparición forzada. No damos con ellos, hemos tratado de comunicarnos y no ha sido posible. Preguntamos por ellos, sospechando que es factible que hayan sido objeto de un tipo de detención igual, y resulta que tampoco tenemos información sobre el particular. Nos dijeron que no tenían información ni de Rocío San Miguel, ni de ninguna de las personas que nosotros le hacíamos referencia en esta situación. Observen la gravedad de esta situación.